Dios los bendiga, sean todos ustedes bienvenidos, una vez más aquí compartiendo a través de este medio para que todos podamos ser edificados, podamos ser bendecidos y también podamos permitir que Dios pueda bendecir nuestro corazón, nuestro espíritu y de esta manera podamos llegar a no solamente explicar, compartir la palabra del Señor, que es lo que debemos, creo yo, en este tiempo hacer, sino que también. Es el momento donde nosotros tenemos que ir afirmándonos eh, día a día en la palabra del Señor, momento a momento, tiempo a tiempo, sabiendo que así como dice la palabra del Señor, los días, los días son malos, ¿verdad? Pero esa, esa misma palabra nos impulsa a nosotros a darnos cuenta y a saber que el Señor Jesucristo está regresando prontamente para con todos nosotros. Así que una vez más, sea usted bienvenido aquí a, a este tiempo donde estaremos compartiendo la bendita palabra del Señor, estaremos hablando de aquello que seguramente a nosotros nos va a edificar, porque dice la palabra que todos nosotros hemos sido puestos para, los ministros hemos sido puestos para que usted pueda ser. Edificado. Realmente ese es el objetivo de que podamos estar esta noche compartiendo la palabra del Señor, de que podamos edificar su espíritu, ¿verdad? Podamos de cierta manera, a través de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu, podamos ir recuperando el alma, restaurando y sanándola. Y bueno, el cuerpo ya es una condición o una consecuencia eh, de la sanidad, la resta, el restablecimiento, la, la recuperación, es una consecuencia de lo que nosotros estamos eh, obedeciendo a la bendita palabra del Señor. Así que bienvenido una vez más a este tiempo de, de la palabra. Vamos a estar hablando de algo que es bien importante. Vamos a hablarle acerca de lo que es la gloria, la gloria del Señor, activando la gloria de Dios en nuestras vidas. Ya que no solamente, déjeme decirle, eh, el, el cristianismo es, es un grupo religioso más. Eh, no, no lo considero así, definitivamente, que el cristianismo es tal vez una secta más, tampoco considero de esa manera, sino que, definitivamente, aunque pareciera algunos grupos que eh, cristianos, por así decir, que manifiestan este tipo de, de relación o de vivencia, eh, yo creo fervientemente que que Dios quiere reflejar su gloria, quiere reflejar su misericordia, quiere reflejar su amor, quiere reflejar la oportunidad y todo lo que Dios eh, conlleva para que podamos comprender en esta tierra eh, es a través del pueblo de Dios, o sea, a través de aquellos que hemos creído en la palabra, aquellos que hemos obedecido y por la misericordia de Dios hemos nacido de nuevo. Por eso le digo... Nosotros sencillamente no deberíamos brillar por nuestra luz propia. Creo que nadie podría hacerlo, ¿verdad? Algunos quizás quieren brillar con una luz, eh, no sé, una luz personal, una luz eh, a través de, 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 de las riquezas, quieren brillar a través de los conocimientos y el estudio, y, y creo que no está mal. Pero déjenme decirles que esas son glorias, esas son glorias pasajeras. Hoy están y mañana quizás no está. Acuérdense de Alejandro el Grande. Que alrededor de sus 30 años de vida, este hombre había conquistado el mundo, por así decirlo, ¿verdad? Este hombre había conquistado gran parte de aquel territorio conocido en aquel tiempo. Pero cuando este hombre muere por una enfermedad, este hombre pide definitivamente que se lo vaya a enterrar con las manos fuera, ¿verdad? Porque estaba diciendo y estaba dando a entender que sin nada vino a esta tierra, y sin nada se va a ir a esta tierra. Entonces, todas las glorias que nosotros podamos eh, tener en esta tierra, la gloria de la belleza. La gloria de la juventud, que la juventud es tan pasajera, ¿verdad? La gloria de la belleza, la gloria de la juventud, la gloria de la economía, la gloria, eh, no sé, de la, del conocimiento, grandes hombres eh, intelectuales, eh, científicos, un día terminaron la carrera en esta vida, murieron, dejaron sin sí, mucho conocimiento, pero ellos como tal murieron. Es más, se dice que de Albert Einstein se tiene el último suspiro, ¿verdad? Es, le pusieron unas, eh, unos tubos de ensayo en la nariz y cuando él exhaló se tapó ese, ese último ese último hálito de vida de este hombre y lo tienen guardado pero más allá de todo eso estas glorias son pasajeras se le llama gloria verdad la biblia dice también que en algún momento eh, babilonia tuvo una de las glorias más hermosas ahí estaban los famosos jardines colgantes de babilonia una de las maravillas de, de esta tierra pero esa gloria pasó, ya, ya, no, ya no es más, ¿verdad? Y también ahí podemos ver, si, si usted quiere, en el mundo natural, ahí vemos las pirámides de Egipto, eh, son otras glorias que, que tuvieron eh, algún tipo de eh, culturas en la antigüedad, pero que al pasar el año no desaparecieron pero sí entraron en un desgaste, ya no hay esa gloria que, que fue conocida como al principio. Sin ir lejos, nuestra propia cultura aquí en Bolivia, la Tiahuanacota, tuvo una gloria, ¿verdad? Tuvo una gloria muy impresionante. Eh, Tuvo tal vez edificaciones, tuvo ingeniería en esta parte del mundo, lo que es Perú y todo este, este lugar. Tuvo una gloria también, algo muy, muy bonito, tal vez que hasta el día de hoy mucha gente no puede explicar alguna de las, de las tecnologías que usaron. Es una gloria, ¿verdad? Pero una gloria que pasó. Entonces, todas las glorias tienden a tener un principio y a tener un final. Toda esa, esa fuerza, esa maravilla. Tiene, tiende a tener un principio y a tener un final. Por eso es que el hombre, ¿cierto? Llega, llegara, llegando a un cierto punto de su vida, como que ya no hay más que conquistar, ¿verdad? Alejandro Magno dijo eso, un día se puso a llorar y este hombre decía... Eh, ¿Qué más podemos hacer? Dijo, ¿qué más puedo hacer? Si no hay más que conquistar, ya, ya logró conquistar todo lo conocido. A veces nosotros podemos entrar en ese, en ese sentido. Usted se da cuenta que eh, hay gente que, bueno, quiso embellecerse y se hace una operación y se hace otra y otra y otra y otra. Entonces ya no hay más que conquistar. Ya, ya hay un top, hay un alto, hay un límite en todo aquello. Pero a veces nosotros nos olvidamos que como dice la palabra del Señor, la gloria, la hermosura, no es la externa, la, que en, la en la que muchos están tal vez eh, aferrados, están afanados, eh, invierten, eh, gastan, como usted quiera verlo, sino que nosotros deberíamos comenzar a ver las glorias internas. Y como le dije un principio, ¿verdad? Creo yo que Dios nos ha puesto en esta tierra a todos aquellos que hemos creído y que creemos la palabra del Señor, aquellos que hemos tenido la oportunidad de nacer de nuevo, que somos representantes de la gloria de Dios en esta tierra. Y la gloria de Dios tiene muchas otras cosas que se mueven dentro de nuestra vida. Por eso yo esta noche quiero a través de la bendita palabra del Señor compartirle cómo se puede... Y cómo se debería activar, no solo cómo se puede, ¿verdad? Sino cómo se debería activar la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros ahora tenemos que, eh, que, que obedecer, eje, ejecutar, ejercer, no sé qué decirle, para que esta gloria de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas? Y aquí, en el libro del Apocalipsis, hay una declaración muy, muy interesante que dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 15, el verso 7 a, al verso 8, dice la bendita palabra. Entonces, uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas del furor de Dios que vive. Por los siglos de los siglos. El verso 8, escúcheme lo que dice. Y el templo, dice, se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Ahora mire, aquí se está hablando de las, eh, de las plagas venideras. Estamos en un tiempo apocalíptico aquí en el libro del Apocalipsis, obviamente. Disculpa la redundancia, pero aquí nos deja ver algo bien interesante. Apocalipsis significa quitar el velo y poder ver con claridad. Nada más, ¿verdad? No asociemos el desastre con el apocalipsis. Apocalipsis es quitar el velo y poder ver con claridad. Entonces, dice que en esta etapa, eh, en el tiempo eh, de, de, la, de la revelación, porque eso es lo que significa, dice que se quitará el velo, pero dice que ahí se va a dejar ver la gloria de Dios, se va a, ver, se va a dejar ver una manifestación de la gloria de Dios. Dice, de la gloria... Y de su poder Pero lo que me, lo que me llama la atención es que el, el templo se llena de la gloria de nuestro Dios Entonces, aquí para participar de algo Tenemos que pensar en lo siguiente eh, Usted sabe que la luna Es un satélite natural de la tierra y, y la luna no brilla con luz propia, es el reflejo de la luminosidad, de la potente luz que emite el sol. Que se puede ver en la noche y cuando es luna llena uno, uno puede disfrutar a, a, la luz de, a la luz que refleja, no que emite, que refleja la luna. Entonces, cada creyente debería ser como esa luna, que reflejamos la gloria del Señor. Pero le vuelvo a repetir, nadie va a reflejar la gloria de Dios. Porque no ha comprendido que hay algunos, eh, si vale el término, requisitos, no ha comprendido quizás que hay a, algunas, eh, algunas formas o maneras en las cuales yo tengo que, que ser ese, por así decir, ¿verdad? Ese espejo donde se refleje la gloria de Dios y el mundo conozca la gloria del Señor. La gloria de Dios a veces la hemos nosotros limitado a, a, un, a, a cosas bien sencillas, cuando la gloria de Dios va mucho más allá de todo esto así que eh, tenemos que empezar a nosotros prepararnos para para poder brillar de una u otra forma verdad entonces dice dice la, la escritura que se llenó la casa se llenó el templo y empezó a manifestarse la gloria del señor entonces aquí viene la, la primera consulta para todos nosotros verdad de qué nos estamos llenando este tiempo de qué nos estamos llenando. Hay gente que se llena, de, eh, se llena de temor, hay gente que se llena de incertidumbre, qué pasará, qué sucederá, hay gente que se llena tal vez de, de, de pena, hay gente que se llena de rabia, hay gente que se llena de amargura. Ojo, eso, eso está bien, bien impresionante porque la misma palabra en el tiempo del Apocalipsis o, o el libro del Apocalipsis dice que caerá un, un, una estrella llamada Ajenjo. Y no, no le hablo de una estrella literal que va a caer sobre la tierra, ¿verdad? Sino dice la Biblia que caerá una estrella llamada ajenjo. Y la palabra ajenjo significa amargo, significa amargura. O sea que en este último tiempo hay gente que en vez de manifestar la gloria de Dios, de manifestar en esa gloria que conlleva amor misericordia que lleva perdón que lleva poder que lleva sabiduría que lleva autoridad que lleva todo lo que este mundo necesita que en vez de manifestar esa gloria porque se dejó llenar por la, por la presencia de dios se preparó como un vaso se preparó el creyente y, y fue llenada la el templo dice porque la biblia dice que somos nosotros el templo se llenó el templo y se refleja la gloria de dios pero para que se refleje esa gloria, yo tengo que saber de qué estoy lleno ahora. Y hay mucha gente, que le decía que como dice el mismo libro del Apocalipsis, cae una estrella llamada ajenjo, que es igual a amargura. Y hay gente que se está llenando de amargura, vaya o no vaya a la iglesia. Y el problema es que no está siendo preparado ese vaso para que se pueda manifestar la gloria del Señor. Cuando una persona se deja llenar por la amargura, eh, deja de alcanzar, la Biblia dice, la gracia de Dios. Es más el, el, el apóstol Pablo eh, dice en el libro de los hebreos que no dice cuídense, cuida, eh, dice tenga mucho cuidado porque cuidado alguien deje de alcanzar la gracia porque le vaya a brotar una raíz de amargura y la Biblia dice por ella muchos sean contaminados. Entonces, en esta última etapa de la vida, hay dos cosas de las cuales nuestro corazón tiene que ser cuidado. Número uno, tenemos que cuidarnos de la amargura. Tenemos que tener mucho cuidado que el corazón se amargue y nuestra vida se llene de la amargura. Si tú te vas a llenar de esa amargura, no vas a poder llenarte de la presencia de Dios y no podrás reflejar esa gloria que viene de parte del Señor. Número uno. Y número dos, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, segunda cosa. Eh, la primera, la amargura. Gente que está llena de amargura, se amarga. Y la gente normalmente, le dije alguna vez, se amarga cuando tienes razón. La gente no se amarga cuando no tienes razón. Cuando tú tenías la razón, es más, la gente te dice, sí, tú tenías razón, no debería pasarte esto. Esa es, ese, ese, ese es gasolina para que... Plote la amargura dentro de tu corazón. Así que el primer consejo es no te amargues. El segundo, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, déjeme decirle que, que, que desgraciadamente eh, la maldad está campeando. La maldad está por todos lados. Mire, solamente basta ver las noticias y la maldad campea. Hay algo bien, bien triste que el otro día recibí de parte del Señor. En el libro del profeta Isaías dice la Biblia hay de aquel que a lo malo le llamen bueno y a lo bueno le llamen malo. Y esa es la etapa en la que el mundo está viviendo hoy día. El mundo, el mundo entero, no solamente nuestro país, ¿verdad? El mundo entero está viviendo esa etapa. La etapa de decirle a lo malo bueno y a lo bueno le están llamando malo. Pero ojo, hay una introducción en esa cita bíblica y dice, hay... Y la palabra hay conlleva un juicio. Por eso eh, es algo tremendo lo que estamos viviendo hoy día a, a nivel planeta, a nivel mundo. Porque definitivamente la maldad no se está sumando, la maldad se está multiplicando. Pero también aquí hay el antídoto, ¿verdad? El antídoto contra la maldad. Y la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien. Dice la palabra: vence con el bien el mal y no seas vencido por lo mal. Tú que ya has conocido la palabra del Señor, tú que ya has crecido, tú que ya has leído el Evangelio, de cierta manera has recibido el Espíritu de Dios, eh, ya tienes un poco más de camino de transitado en el Evangelio, deberías tener el sumo cuidado de no permitir ser vencido por lo malo, sino vence al mal, la Biblia dice, vénselo con el bien haciendo el bien, no solamente pensando el bien, sino haciendo el bien. Eso te va a devolver las fuerzas. Entonces, vamos al tema que esta noche nos, nos atinge. Le dije que la gloria de Dios llena el templo, ¿verdad? El, el, humo, el humo de la gloria del Señor dice que llena el templo, la gloria de Dios, y se deja ver esa gloria y se deja ver el poder de Dios. Mire, el poder de Dios no está solamente manifestado en las sanidades. Eso es, eso es parte de la, de, de la manifestación eh, de Dios. Eh, va mucho más allá. Eh, el poder de Dios va mucho más allá. La gloria de Dios. Va mucho más y es más que eso. Por eso, para estas para etapas finales, lo que vamos a necesitar como creyentes es manifestar la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a necesitar. Vamos a tener la necesidad, la urgencia de ver el poder de Dios, porque frente a todas las cosas que se están avecinando, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo y lo que estamos recibiendo, yo creo que a esta tierra, así como pasamos la cuarentena, así como pasamos la epidemia, ¿verdad? No hubo eh, quizás, eh, no hubo suerte, por así decir, para muchos en las medicinas, no hubo respuesta en la economía, todo colapsó. El mundo se dio cuenta que, que estábamos desprovistos frente a semejante catástrofe, que Cristo ya lo había profetizado en Mateo 24 y Lucas 21, que las pestes se multiplicarían, que habrían pestes y habrían hambrunas más adelante, y que definitivamente de eso no nos va a librar. Ni la tecnología, no nos van a librar ni los gobiernos, no nos van a librar ni siquiera las, las corrientes políticas de izquierda o de derecha. No, déjeme decirle que lo único que podrá librarnos a, a los que hemos creído es el bendito Señor Jesucristo. Por eso, para esa época, necesitamos llenarnos, que el templo nuestro, que esto que es el templo, sea lleno de la presencia de Dios, la gloria de Dios se manifieste y también el poder de Dios se vaya a manifestar. Entonces, aquí hay algunas eh, acciones, actitudes que nosotros deberíamos empezar a encarar para que esa gloria de Dios se active. Porque mire, es como que nosotros podemos tener tal vez eh, mucha, que le digo, podemos tener eh, mucho conocimiento de Biblia, pero no se activó la gloria de Dios. Es como que tú tienes un celular último, de última gama, ¿verdad? Una última generación, pero no se activa. Ahí tienes todo, está absolutamente todo, pero no se activa hasta el día de hoy. Necesitas activar esa, ese teléfono, por así decir, ¿verdad? Y uno, uno tiene el deseo y uno busca y dice, ¿cómo lo activo? Y, y aquí tengo varias cosas. Yo quiero activar este, mi teléfono, pero no puede activarse. Entonces lo que necesitas es conexión. Necesitas requisitos, recepción, conexión, emisión, para que tu teléfono se active. De la misma manera, nuestras vidas necesitan activar esa gloria del Señor. Y ojo, eh, estamos viendo por todo lado la activación demoníaca. Estamos viendo la activación del mal así como dice la escritura verdad eh, el hombre de pecado el hijo de perdición dice que ya estaba en, en activación el misterio de la iniquidad ya estaba activo se activó hace mucho tiempo atrás hace años atrás pero y cuándo se va a activar la gloria de dios porque así como la misma palabra lo dice verdad eh, que, que, la, que que empieza a haber bastante pecado donde abunda el pecado debe sobreabundar la gracia de dios aunque escuche usted 10 malas noticias, deberían haber muchas otras más buenas noticias. Pero ¿por qué no se suscita esto? Porque nosotros no hemos activado la gloria de Dios en nuestras vidas. Usted puede hacerlo. Los requisitos están en la palabra del Señor, pero sencillamente eh, es, está en nuestras manos si queremos activar esa gloria, si queremos nosotros ser participantes de ese reflejo de la... De la misericordia de Dios, ser los reflejos del amor, del poder, de la potencia, la sabiduría que viene de parte del Señor. Entonces, aquí tengo varias citas bíblicas para que vayamos viendo, porque déjeme decirle que esa gloria no va a descender sobre cualquier personaje, ¿verdad? No piense que esa gloria va a caer sobre todo aquel que diga yo creo y yo recibo. No, no es así. Sino que eh, Dios eh, busca primero, yo creo, gente que es fiel al Señor. Gente que le es fiel al Padre. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que ustedes me nieguen, yo, les, yo no les puedo negar. Porque esa dice que es la naturaleza del Señor. Él no nos deja, Él no nos abandona. Pero esa es una cosa. Pero otra cosa es que Él deposite su, 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 su poder, Él deposite su gloria en nosotros. No lo va a hacer en cualquier persona que crea o una persona desleal a Dios, lo va a hacer en gente que se esfuerza en ser fiel con Dios, fiel en su oración, fiel en su palabra, fiel en la, en la vivencia, fiel en, en, en el ayuno, fiel en lo que, en lo que Dios le ha mandado a hacer. Porque mire, cuando uno es fiel a Dios, se vuelve confiable. Uno va a poder depositar en él no solamente la confianza, uno va a poder depositar, como Dios, como Dios mismo dice en la Escritura, su poder, va a poder depositar su gloria. Entonces, uno tiene que ser una persona definitivamente de confianza. Entonces, aquí tengo algunas citas bíblicas que le quiero compartir para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Acuérdese usted que cuando el apóstol Pedro, bueno, antes de ser el apóstol Pedro, ¿verdad? Simón. Simón el Pescador. Ese hombre, ¿qué gloria tenía? Ninguna. Ese hombre, ¿qué gloria podía, con qué gloria podía presentarse ante la gente? Hay gente que saca la tarjeta, ¿verdad? Dice, Fulano de Tal, eh, máster, ingeniero, doctor, tengo un doctorado. Esa es la gloria que ellos presentan, ¿verdad? O aquí tenemos a la MIS de, de tal lugar, una gloria que presenta. O aquí tenemos al, 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 al ¿qué le digo? Al, a, no sé, podría ser al. Eh, al empresario, al millonario, al candidato, al político, son glorias que presentan, pero todas esas glorias lastimosamente son pasajeras. La gloria queda tendida. Entonces, eh, ¿por qué nosotros necesitamos activar esta gloria? Porque esta gloria, le dije, es, es, es de urge que nosotros podamos, podamos movilizar. Entonces, aquí dice la, la palabra del Señor, de qué manera podemos activar esta gloria. Que la gente pueda conocer, pueda reconocer que hay una urgencia, hay una necesidad perenne ahorita, hermano, donde el mundo eh, no solamente va a buscar soluciones o respuestas, o, o va a buscar solamente opciones, sino que debe ver con sus propios ojos la gloria del Señor. Le, le decía, eh, Pedro, ¿qué gloria tenía? Simón el Pescador, antes, ¿verdad? ¿Qué gloria tenía? Él, lo único que podía haber hecho es pescar un día sacar buenos buena cantidad de peces llevarlos al mercado llevar dinero a su casa había días que pescaba más otros días que pescaba menos pero justo dios el señor jesucristo llega el día del fracaso de pedro y no se olvide que si nuestro corazón está dispuesto eh, el día de nuestro fracaso puede ser el día el mejor día para nosotros porque el día del fracaso llegó el señor jesús a pedro el día del fracaso de, de muchos de los apóstoles llegó el Señor Jesucristo a sus vidas para restablecerles. El día de, el día de la vida, todo mo, con una monotonía, con un cansancio, con, con un hastío de vida, así llegó a la casa de Saqueo, así llegó a la casa de Mateo. Por eso, el día de tu fracaso puede ser el mejor día donde Dios lo escoja para que pueda Él darte sentido a la vida. Entonces, ¿qué gloria podía haber tenido el apóstol Pedro? Ninguna. Es más, el día que Jesús lo encontró, como te decía, eh, Pedro no había pescado nada, Pedro remendaba las redes. Pero ahí, ahí vino justamente el maestro, porque vio el corazón. Mire, déjeme decirle que lo más importante en la vida de la gente no es la gloria aparente, no es cuánto tú puedas eh, lucir por fuera. O cuánta gloria puedas demostrar a los demás. Sino que el Señor, así como dice en el libro de, de Samuel, capítulo 15, dice que mira el interno del hombre. Dice que él mira el corazón del hombre. Él no mira la apariencia, él mira el corazón del hombre. Lo demás dice Dios, lo dos he hecho, porque son glorias, glorias pasajeras. Entonces vio el corazón de Pedro. Y ese día Pedro cambió su vida, transformó su vida. Y ese día... Cuando le da la orden Jesús, mire qué impresionante fue esto. Eh, no sé exactamente qué hora haya sido, tal vez, no sé, habrá sido las 10, 12 del mediodía, no lo sé. Y Jesús le dice: Ve a pescar. Pedro dice: Pero es imposible pescar en este horario. En este horario no se pesca, maestro. Está, este horario la, los peces están muy, muy atentos a, 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 las, a las redes, ellos van a escapar. Y, no, señor, estás mal. Y dice: Boga mar adentro. Cuando Pedro obedece a Jesús, él tira las redes y dice en la Biblia que la barca se le hundía con tanto pez. Ahí estaba una de las glorias manifestadas del Señor, mostrando su poder. Por eso es que nosotros ahora más que nunca necesitamos, le decía, eh, evidenciar esa gloria evidenciar ese poder. Esa gloria debe ser activada en nuestras vidas. Yo sé que usted tiene una gloria guardada, reservada, eh, no sé, quizás desactivada, pero necesitamos activarla. Aquí dice la, la Biblia, en el libro de Levítico, eh, el capítulo 9, el verso 6, dice de la siguiente manera. Y Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha mandado que hagáis para que la gloria del Señor se aparezca a ustedes. Mire, mire lo que es el... Aquí Moisés a todo el pueblo. Esto es lo que ha mandado el Señor que hagáis para que la gloria del Señor aparezca a todos vosotros. Entonces, ¿hay que hacer algo? Pues claro que hay que hacer algo. Mire, yo no, yo no creo en esa gente que dice, eh, cierro los ojos y ahí aparece. Tú solamente di, yo creo, recibo, lo tomo y ahí apareció. No, sino que Dios le dice, hermano, a, a, a través de, de Moisés a todo el pueblo, esto es lo que ha mandado el Señor para que hagáis. No les dice, esto les ha mandado el Señor y cierren los ojos, levanten las manos y la gloria de Dios se activa. Pues ese negocio es sencillo, ¿verdad? Cierra los ojos y aquí está. Parece hasta algo, hasta algo mágico, pero no es así. Sino que Dios le dice a todo el pueblo que haga algo. El pueblo tenía que hacer algo. Por eso es que muchas veces la gloria del Señor no se ha dejado ver, no se ha manifestado. ¿Por qué? Porque el pueblo está esperando. Es fácil ir al culto, levantar las manos, decir yo creo, o es fácil ir al culto, predicar, decir hermano, créalo y punto. Pero ¿dónde radica aquí la diferencia? Aquí radica en que usted tiene que hacer algo. Esto es, esto es mitad y mitad, si vale el término, ¿verdad? Esto es que usted haga, que usted crea y que la gloria de Dios se manifieste. Esto no solamente es esperar y que las cosas sucedan, no. Entonces aquí hay algunas... Algunos puntos bien importantes porque dice la Biblia que la gloria de Dios en el verso 23 de este mismo capítulo dice, y Moisés y Aarón entraron a la tienda de reunión y cuando salieron y bendijeron al pueblo, fíjese qué importante es, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Bueno, usted seguramente en casa va a leer todo esto, pero dice que después que hicieron lo que Dios les había mandado, la gloria del Señor aparece. Pero un, una, una antesala a esto, dice que Aarón y Moisés bendijeron al pueblo. Mire, a veces vamos a la iglesia a que nos puedan ayudar de una u otra forma, y creo que si se puede, hasta donde se pueda, ahí estamos para ayudar. Creo que buscamos a veces a alguien que nos ayude, alguien que nos aconseje, buscamos a alguien que nos dé nos una palabra de aliento. Así vamos a la iglesia a veces. Pero fíjese la actitud del pueblo, con qué corazón fueron. Dice la Biblia que fueron con un corazón todo el pueblo de buscar una palabra de bendición. Mire, ¿cómo hemos cambiado hoy día los, los ángulos, verdad? A veces queremos que, que, nos be, que, que nos bendigan, pero literalmente, ¿verdad? Yo quisiera que me den, yo quisiera que hagan esto, pero cuando dice la Biblia que el pueblo recibió una palabra de bendición, no recibió otra cosa. Dice que el pueblo recibió una palabra de bendición. Tal vez para muchos suene eso muy poco, ¿verdad? Ah, solamente me di y qué te dijo el pastor? Ah, me golpeó la espalda y me dijo que Dios te bendiga. ¿Qué voy a hacer con esa palabra? Lo que estamos haciendo es quitarle la efectividad de la palabra. Estamos quitándole al pensar eso, ¿verdad? Le estamos quitando la autoridad de la palabra de Dios. Estamos quitando la soberanía de la palabra y de Dios mismo. No es un te golpeo y que Dios te bendiga. Esa palabra implica mucho poder sobre la gente. Por eso dice la Biblia que Moisés y Aarón salieron después de que habían estado en la gloria, en la presencia del, del Señor, y dice que bendijeron al pueblo. Una de las cosas que uno tiene que buscar con mucha urgencia es que nos andemos dando bendiciones, que haya bendición en medio de nosotros. La Biblia por eso dice, bendice y no maldigas. Bendice y no maldigas. Bendice y no maldigas, bendice y no maldigas. ¿Por qué? Porque la palabra que tú dices, esa puede volver a ti. Con la vara que mides serás medido. Entonces, con el juicio que juzgas serás juzgado. Entonces, bendice y no maldigas. Entonces, fíjese qué impresionante es esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque para que la gloria de Dios aparezca Moisés y Aarón salen y bendicen al pueblo y la gloria de Dios se deja ver sobre todo el pueblo. Es hermoso, ¿verdad? Entonces yo quiero que veamos aquí qué es, lo que, qué es lo que hay que hacer para que esta gloria del Señor se activa. Espero que el tiempo nos vaya a alcanzar para que terminemos por lo menos esta fase, ¿verdad?, de activación de la gloria de Dios. Esa gloria cuando se activa, obviamente no hay, no hay enemigo que pueda golpearlo, no hay enemigo que lo pueda destruir peleará, luchará, atacará lo que usted quiera, pero no hay algo que lo pueda destruir. Por eso la Biblia dice, hermano, cuando nos fundamentamos en la roca que es Jesucristo, definitivamente vamos a estar bien parados aunque vengan los turbiones, vengan las las lluvias azoten con ímpetu, la casa no cae porque se deja ver la gloria y el poder de Dios. No sé si estos días usted vio el, el huracán ETA, ¿verdad?, en todo Centroamérica, causando destrozos y medio, golpeando ciudades, desapareciendo aldeas, poblados. Eso fue tremendo. Entonces, la Biblia dice que vinieron, no nos evita el golpe. Vinieron los ríos, golpearon con ímpetu las lluvias, los vientos. Pero dice la Biblia que esa casa no cayó. ¿Por qué? Porque se demostró el poder de las, del cimiento que uno tiene en Dios. Entonces vamos a ver lo que dice la escritura para que nosotros podamos activar esta gloria de Dios en nosotros. En el Levítico capítulo 9, el verso 7, está toda la historia para que nosotros podamos, podamos verlo. Dice, entonces Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado. Y tu holocausto para que hagas expiación por ti mismo. Y por el pueblo, luego presenta la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Señor les ha ordenado. Entonces, número uno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que aprender que hay protocolos de ingreso a la presencia del Señor. Mire, si, si usted quiere solamente cerrar los ojos y decir, Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús, estoy de acuerdo. Yo creo que Dios escucha. Pero hay protocolos en la palabra del Señor para que nos vayamos acercando. El simple hecho de decir, "Padre, yo me acerco a ti en el nombre del Señor Jesucristo." Estoy estoy resumiendo el protocolo, pero mejor es conocerlo. Estoy resumiendo los pasos a seguir es bueno, pero es mejor conocer el detalle de todas estas cosas para no incurrir en errores. Usted sabe, ¿verdad? Que Jesús era la puerta, que Jesús era el sacrificio, que él, era. él cumple todos los, los, los requisitos del protocolo para entrar a la presencia misma del Padre. Jesús es el mediador, Jesús es el camino, Jesús es el intermediario. No hay nadie fuera de él, así dice la escritura, y yo lo creo fervientemente, pero nosotros tenemos que tomar decisiones en, esa, en ese acercamiento a Dios para que se active la gloria del Señor. Miren, el Señor dice, acérquense a mí y yo me acerco a ustedes. Protocolo, acérquense a mí y yo me acerco a ustedes. Lo que quería el Señor, que nosotros demos el paso para que Él dé el otro paso. Entonces estamos condicionados, queremos ver algo de Dios en nosotros, nosotros tenemos que dar el paso. Queremos que Dios se manifieste en una gloria. ¿no? Entonces tenemos que dar nosotros primeramente el paso. No podemos esperarnos. No podemos esperarnos ahí sentados y Señor, tú me vas a dar. Yo tengo que dar el paso. El paso inicial lo doy yo. Entonces, mire lo que dice. Eh, cuando el Señor le dice a Moisés, ven, acércate al altar y presenta ya tu ofrenda por el pecado y el holocausto, lo que Dios estaba diciendo es que nosotros deberíamos tener una vida de arrepentimiento, porque el altar simbolizaba justamente esto, que nosotros tenemos que aprender a arrepentirnos. Cuando dice altar, está diciendo que subamos al altar para que... En ese altar, usted sabe que se ponía el fuego y se ponía la víctima encima y se la quemaba completamente. Ese era el holocausto. Está diciéndonos Dios que tenemos que vivir todos los días una vida sacrificial. ¿Qué significa esto, verdad? Que tenemos que luchar, obviamente. Pero no estamos hablando solo de luchar en la guerra espiritual y atacando, atando espíritus, etcétera, etcétera. Sino la lucha misma primaria es con uno. La batalla debería desenvolverse con uno mismo, luchar contigo mismo contra tus deseos, tus pensamientos, tu amargura, eh, no sé, eh, la falta de algo, de necesidad. Eh, no solamente debería ser una eh, explosión o implosión, sino deberías deberías luchar contra aquellas cosas, batallar todos los días. Eso es subirse al altar. Es como que Cristo estaba en la cruz del Calvario. Y algunos decían, ¿verdad? Si él no bajaba era por amor a nosotros. Es verdad, estaba ahí crucificado. ¿Cuánta gente, hermano, llegó a ese estado ya de crucifixión, de, de callarse, aunque lo golpeaban, lo abofeteaban, le dijeron un sinfín de cosas, pero él enmudecido, bendito Dios por esa persona. Pero al cabo del tiempo como que se, se, se va desclavando de la cruz, ¿verdad? Y se va bajando. Ya se olvidó del sacrificio. Por eso dice, primera cosa, acércate al altar. El altar es un lugar de, conf de, de confesar nuestros pecados al Señor, todos los días de nuestra vida, porque cada día seguramente fallamos, fracasamos, dijimos, hicimos, y eso el, el pecado mancha. El pecado es la barrera entre Dios y nosotros. El pecado nos, nos evita acercarnos a Dios. El pecado nos aparta de la misericordia, del amor de Dios. El pecado hace, hace diferencia, nos distancia. Es como, como una pared, ¿verdad? El pecado que nos evita eh, podernos, podernos ver, dialogar, sentir. Eso es lo que hace el pecado. El pecado hace una división entre el hombre y Dios. Y nada puede quitar eso si no usted se arrepiente y eso se lo hace en el altar. Por eso, para que la gloria de Dios se active, tenemos que vivir una vida de arrepentimiento continuo. No solamente es yo me arrepiento, le pedí perdón al Señor y punto, ya no lo hago más. No, ahí viene el resarcimiento de daños. Ahí viene yo me esfuerzo porque ya no pueda suceder esto, para que ya no suceda esto. Ahí yo me esfuerzo para que, eh, como dice la palabra del Señor, se active la gloria de Dios en mí. Y no solamente esté activada en mí la amargura, el rencor, el odio, eh, la falta de perdón. No solamente esté activada en mí las citas bíblicas en mi mente, sino que se pueda ver que se pueda reflejar la gloria de Dios en todas las cosas que yo vaya a hacer. Entonces, número uno, yo necesito que acercarme, como dice Santiago, con manos limpias, eh, quitarme el doble ánimo y con el corazón eh, purificado. Dígame si ¿sí es difícil, claro que lo es, imposible no lo es, ¿verdad? no es imposible, porque a lo largo de la historia de la de la humanidad, desde que conocemos eh, que, que hubo palabra, desde la antigüedad, la Torah, eh, el, el, el Génesis, eh, todo lo que es la Biblia, eh, empiezan los profetas, Jesucristo el Señor, podemos ver gente que sí mostró la gloria del Señor, pudieron hacerlo. Dios, Jesús mismo, como hombre, mostró la gloria del Padre. Entonces vamos a, a ver un poquitito esto. Dice la Biblia que nos acerquemos al Señor, pero nos acerquemos... Con limpios, limpias nuestras manos. Y es habla de acciones y de obras eh, lo, más, lo más correctas posibles. Porque usted sabe, ¿verdad?, que la corrupción es, es ahora campeante en todos los niveles y sentidos. Por eso no podemos manifestar la gloria del Señor. Porque nuestras manos, nuestras obras han sido manchadas por actos que no eran agradables al Señor. Entonces, lo primero que hay que hacer es limpiar las manos. Limpiar las obras. Eso dice Santiago 4.8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpien vuestras manos pecadores. ¿Qué significa esto? Que tenemos que limpiar, que tenemos que limpiarnos definitivamente de todas nuestras obras, de todas nuestras acciones, de todo aquello que hemos, hemos hecho y no han sido cosas correctas. Hay que limpiarse, si no, ¿cuándo se va a activar la gloria de Dios? En la escritura podemos ver en el, en el libro del Éxodo cómo este hombre llamado Moisés. Un hombre que fue 40 años preparado en, la, en los mejores lugares de Egipto, iba a ser el futuro faraón, usted sabe la historia, pero porque tuvo un arranque ¿verdad? De, 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 de rabia, este hombre dijo, ¿cómo van a golpear a, a la gente de mi, de, mi propia, de mi propia sangre, verdad? Un hebreo. Entonces se levanta y mata a un egipcio. Él tiene que escapar de donde estaba. Usted sabe la historia, 40 años en el desierto purgando su pena. 40 años todos los días se levantaba Moisés, sacaba a las ovejas, los llevaba al desierto, los metía en la tarde. Qué vida más complicada la que llevó Moisés. Tal vez el hombre pensando, arrepintiéndose, golpeándose el pecho, diciendo: ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Pero qué? Y 40 largos años, usted se imagina, olvidado de Dios. Pero el, el, el día de, la ¿verdad? El día de se le aparece el Señor porque había un pueblo que estaba orando, porque un pueblo estaba clamando por un libertador, estaba clamando el pueblo de Dios, porque dice que eran, muy, eran golpeados, eran maltratados, y, y la oración subió a la presencia de Dios y ahí se activó, ahí se activó Moisés. Pero fíjense qué momento más importante, porque cuando aparece Moisés, la Biblia dice que Dios le dice a, a, a Moisés. Mete la mano en tu pecho. Y cuando Él la mete y la saca, tenía la mano leprosa, símbolo de que tenía acciones que no las había arreglado. ¿Sabe cuándo tenemos las manos contaminadas? Cuando no arreglamos cuentas con el Señor. Cuando tenemos cuentas pendientes en, en el Señor. Ahí no se activa la gloria de Dios. Cuando pensamos que le decimos, Padre, mira, hice esto, perdóname y gracias en el nombre de Jesús y se arregló todo. Pensamos que ahí se, se puso a cuentas, ¿verdad? Cuenta cero y ahí no sucede eso sino que no se olvide la siguiente parte la eh, que es justamente la el resarcimiento de los daños entonces Moisés metió la mano en el pecho sacó la mano la sacó leprosa sacó el pecado logró evidenciar lo que él había guardado en su corazón pudo haber sido el asesinato que seguramente no contó a nadie más verdad porque era un fugitivo cuando metió la mano, se dio cuenta que en su intimidad, en lo profundo de su corazón, había, había pecado, había maldad, había hecho algo que no estaba bien y se evidenció. Triste, ¿verdad? Pero era necesario sacar, era necesario mostrar y exponer, no solamente a Dios que lo sabía, sino a Él, porque si no limpiaba las manos de las acciones pasadas que él tuvo, jamás hubiera tenido el poder y la capacidad de poder ir a rescatar al pueblo de Dios de Israel. Por eso es que nosotros no tenemos el poder de rescatar a nuestra familia, rescatar a nuestros seres queridos, porque todavía tenemos las manos llenas de lepra. Por eso no se activa la gloria de Dios con sabiduría, con poder, no se activa. Estamos orando, ayunando, está bien, pero todavía si meteríamos la mano, Dios de la gloria, ¿qué sacaríamos? Por eso no se activa, le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al carácter, le echamos la culpa a la conducta, le echamos la culpa a la bebida, a las drogas, le echamos la culpa a todo. Si, y no nos damos cuenta que si metemos la mano, yo le aseguro que si la sacamos, la sacamos leprosa. Por eso no se activa la gloria de Dios, por eso no se activa el poder de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es que dice la Escritura que cuando Moisés metió la mano, sacó leprosa, se evidenció el pecado. Es como que, Señor, mira, yo tengo guardado este pecado, este pecado es oculto. Cuando lo volvió a meter, la volvió a sacar, dice la Biblia, que la sacó limpia, dice que la sacó, la sacó pura. Entonces ahí Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Eh, y tenía una vara, ¿verdad? Y la, la, la vara la, la roja se convierte en serpiente y, y agarró la vara y se convirtió en la vara de poder con la que Moisés terminó sacando al pueblo de Dios de, de, de Egipto. Fíjense, la vara de poder. Siempre tuvo esa vara Moisés, siempre la tuvo. Pero ¿por qué no la pudo usar? Porque no estaba activada. Usted siempre tuvo el deseo, usted siempre tuvo las ganas, usted siempre tuvo, eh, ¿qué le digo?, eh, la, la dirección, usted siempre tuvo la palabra para decirla, la acción para hacerla, pero ¿por qué no se pudo hacer? Porque no está activada. ¿Y por qué no está activada? Porque quizás tenemos todavía en nuestro interior algo que no le hemos confesado al Señor. Mire, la primera cosa que tenemos, creo yo, que hacer es definitivamente confesarle a Dios nuestro pecado. Es mostrarle y hacer evidente ante Dios que pecamos. Es, es, es ponernos a cuentas con nuestra autoridad. Es ponernos a cuentas con Dios. Es decirle, Padre, yo pe he pecado, así como el pródigo, ¿verdad? El pródigo no solamente dijo, Padre, he pecado, listo, aquí denme, mi, denme mi, mi ropa nueva, denme mi anillo, ¿dónde está mi habitación? ¿Dónde está mi, mi parte de la tierra? Yo también soy tu hijo. No, no, no. El, el pródigo no solamente volvió diciendo, Padre, pecado, perdóname, punto. No, él volvió eh, reconociendo su pecado. Él volvió también eh, dando una, una muestra de su arrepentimiento. Él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primera fase. Segunda fase, le dijo, no soy digno de que me llames tu hijo. Tercera fase, hazme uno de tus jornaderos. Quiero empezar de nuevo. Quiero empezar de cero. Quiero no que me trates como a tu hijo, quiero que me trates como a tu empleado. Quiero que me des órdenes, quiero que me, me formes, quiero que me forjes. No quiero que me, que me, 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 me des de todo aquí, no. Yo quiero que empezar de abajo. Ese es un buen, buen, buen ejemplo para que usted pueda definitivamente aprender a acercarse en el altar. Como dice la Biblia, límpiense vuestras manos pecadores, límpiese. Entonces, no solamente les repito, es, es que yo le diga, padre, perdóname, porque, pe... no, padre, perdóname, pecado contra el cielo y contra ti. Número dos, te dice, no soy digno de llamarme tu hijo. O sea, fue un indigno. Te dice quedar mal, le hice quedar mal tu nombre, tu apellido, eh, lo, lo tiré por tierra, lo destruí, perdóname Dios. Y número tres, hazme uno de tus jornaleros. Quiero comenzar de abajo. Pero no es como que, eh, Padre, perdóname, yo pequé eh, al estilo saulítico, ¿verdad? Padre, perdóname, yo pequé. Eh, bueno, perdóname si quieres, ¿verdad? Pero no me quites mi cargo. Eh, manténme en la posición que, que yo antes estaba. Así nunca se activa la gloria de Dios. Porque les recuerdo, Saúl fue rey, pero sin gloria. Dios ya no estaba con él. Entonces, mire lo que dice aquí la escritura. Número uno, le dije: Lo que Dios quiere para con nosotros es que nos acerquemos a Él al altar. ¿Cómo se activa la gloria de Dios? Acérquese al altar. Dios le dijo eso a Moisés, Moisés y Aarón, acérquense al altar, acérquense al altar. Porque en el altar está usted y Dios. En el altar no hay, no hay más cosa que, que, que usted pueda eh, pretextear, ¿verdad? No, 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 sino que está Dios y usted. Una ofrenda por usted. Cristo fue la ofrenda por nosotros. Pero ahora Dios quiere que nosotros nos presentemos como ofrendas vivas, agradables y aceptables delante de Dios. Entonces dice la escritura, Santiago, acérquense eh, al altar, dice la Biblia, con las manos limpias. Pecadores, acérquense con las manos limpias. Entonces, ¿por qué no se activa la gloria de Dios? Porque nosotros a veces no, no hemos hecho cuentas con Dios, no hemos arreglado nuestras cuentas con el Señor, no hemos arreglado cuentas con nuestra autoridad, no hemos arreglado cuentas con el, con el cónyuge, no hemos arreglado cuentas con la familia. Por eso no se activa la gloria de Dios. Por eso todo queda en oraré, en veré, te avisaré, voy a ayunar. Es que aquí no quieren. Es que empezamos a ponerle pretextos y dices y diretes por todo lado. Cuando en realidad la gloria de Dios se activa cuando tú decides ser honesto contigo y con Dios. Meter la mano y extraerla. Entonces ahí, solamente ahí te das cuenta que el problema no había sido tu entorno. El problema había sido tu interno. Entonces, vamos a ver. Dice, a, acérquense a mí, limpien vuestras manos, pecadores, Santiago 4.8, y vosotros de doble ánimo. Esto es impresionante porque aquí nos deja ver la escritura algo bien, bien, bien poderoso. Porque la Biblia dice que el hombre de, dos, de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Hoy está orando, mañana ya no ora, hoy quiere congregarse, pasado ya no quiere saber nada de Dios. Eh, hoy lee la Biblia, mañana tres, cuatro días no le importa. Ese es un inconstante en sus caminos. Eh, se mete a estudiar una, una carrera, luego lo deja, mejor hago esto, mejor me dedico a aquello. Se mete a un negocio y está un tiempo, lo deja. La Biblia le llama a ese de doble ánimo. Y, y, y según en otra versión, la, la misma frase dice: hombre, hombres de dos almas. Hay dos seres viviendo en su interior. Eso, eso es lo más trágico, ¿verdad? Uno que quiere y el otro que no quiere. Y cuando usted le da más, más alimento a uno, puede. Y cuando le da más alimento al otro, pues ahí se quedó. ¿Cuánta gente frustrada hay ahorita porque no están logrando desarrollarse y desenvolverse? Por una sencilla razón. Porque esas personas, desgraciadamente, déjeme decirle, son gente de doble ánimo o como dice la Biblia, son gente de dos almas, tienen dos personalidades aquí adentro. Hay dos personas viviendo aquí adentro. Oye, le pueden llamar, eh, no sé, ¿cómo se llaman estos? Bipolares eh, y otro tipo de, 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 de interpretaciones le pueden dar. Pero según la palabra, hombre de dos almas, hombre de doble ánimo. Y dice que esa gente de doble ánimo es que tiene el corazón sucio, contaminado. Por eso dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad sus corazones. ¿De dónde sale esa, ese... Doble ese doblez sale de que la gente tiene el corazón eh, no está purificado obviamente el corazón está manchado el corazón está está ensuciado por todo aquello que escucha lo que mira lo, lo que oye lo que, lo que palpa eh, lo que siente el corazón se contamina rápidamente ya bien decía el, el, el salmista el proverbista decía sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él emana la vida. Entonces, si hay un corazón doble, hay un corazón de doble ánimo, hay un alma o dos almas dentro de uno, lo que va a emanar es incertidumbre. Hoy sí, mañana no. Yo te aviso. Ahí lo vemos. ¿Qué dirá el Señor? Hasta Dios hacen bailar en el juego, ¿verdad? ¿Qué dirá el Señor? Primero Dios. Yo no. Jesús dijo algo bien bonito: que tú sí sea sí y que tú no sea no. Lo demás de mal procede entonces aquí vemos algo bien importante cuando la gloria de dios se va a activar en nosotros cuando nosotros la biblia dice nos acerquemos al altar y el altar no es un lugar solamente de lloro el altar es un lugar de arrepentimiento continuo el, el altar no solamente es un lugar de llorar y de quejarse es un lugar de arrepentimiento es un lugar de conversión es un lugar de confesión es un lugar de rectificación de nuestros pecados lugar de rectificación de nuestra conducta, que si estábamos yendo por un camino que nos parecía correcto y que la palabra nos mostró que estábamos equivocados, hay que corregirlo. Por eso la, la palabra dice que acérquense a mí. ¿Dónde? Al altar. ¿Cómo? Las manos limpias. ¿Cómo se activa la gloria de Dios? limpiando nuestras manos. Y se lo explique. ¿Cómo se activa la gloria de Dios? Cuando dejas de ser doble ánimo, cuando dices, ok, hagámoslo, te emocionaste, ¿verdad? Así como dice en Mateo 13, habla de, las, de la parábola de la de las semilla. No, y lo hace, dice que recibe la palabra con gozo y con alegría, pero dice que al poco tiempo se seca, ¿verdad? Porque no tiene raíz, no es raíz profunda, ¿sí? se acabó ahí. Gente que el domingo sale de la iglesia motivada, bendecida, transformada, cambiada, aplaudiendo, dando voces de júbilo, pero en la semana ya se desinfló, porque es gente que no ha logrado estabilizarse, quizás tiene eh, dos, dos almas. El domingo se congrega uno y en la semana vive la otra alma, alimentando. Es solo de que seamos uno. Mire, Jesús, el Señor dijo, uno somos. Dijo, uno es Dios. O sea, uno somos. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y él dijo, uno es Dios. Uno somos. Entonces lo importante ahora nosotros es que mantengamos la unidad en nosotros. Si hay esa voz, si hay ese pensamiento, ese... Ese impulso que le hace hacer o le quiere llevar a hacer algo contrario a lo que usted había planificado. Esa es la batalla diaria. Esa es la lucha de todos los días. De decir, no, no lo voy a permitir. Yo tengo trazado el camino y ese camino voy a seguir. Aprenda a ser fiel a la palabra, a caminar en la palabra del Señor. A que su sí sea sí y que su no sea no. La Biblia dice lo demás de mal procede. Entonces, mire. Esta noche concluyo con este, primer, con este primer punto. Si el Señor nos, nos ayuda, estos días vamos a estar compartiendo la, la siguiente parte: cómo usted puede activar la gloria de Dios. Pero mire, no se olvide: nosotros somos el reflejo de un Dios todopoderoso. Pero no podemos reflejar si estamos eh, manchados. Yo creo que esto no se puede ver en un espejo, si el espejo está totalmente sucio, con manchas. Hay que limpiar ese espejo para que se vea notoriamente. Hay, una, hay, hay un reflejo completo de lo que se quiere ver. ¿Por qué nos reflejamos la gloria de Dios? Simple y sencillamente porque nosotros no hemos a veces limpiado nuestras almas. A veces tenemos dos almas, almas amargadas, almas afligidas, almas condenadas. Entonces lo que tenemos que hacer es acercarnos al Señor. Como dice la Biblia, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Pero para llegar al trono hay un lugar llamado altar donde nosotros tenemos que rendir y hacer cuentas con nuestro Dios. Esta noche quiero bendecirlo y quiero también animarlo e invitarlo a que usted pueda esforzarse todos los días de su vida, a que, a que demuestre la gloria de Dios, a que en su casa no lo vean a usted, sino vean la gloria del Señor. Un Dios misericordioso, un Dios poderoso, un Dios eh, de amor, un Dios de corrección un Dios también que sabe hablar con sabiduría, que, que vayan viendo esas, esas partículas en nosotros, en nuestras acciones, actitudes, palabras, manifestaciones, eh, en nuestras cosas del diario vivir, en las cosas diarias y prácticas. Por eso es necesario que ahora más que nunca la gloria de Dios sea manifestada. Lo bendigo con todo mi corazón, de verdad, y, y deseamos que la próxima usted también se conecte con nosotros, hemos estado un poquito alejados de, de las redes sociales, pero ya vamos a estar entablando la, más, más comunicación fluida a través de este medio. Eh, lo bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, también lo dejamos, el día domingo estamos eh, en el templo, ahí tenemos la, eh, las reuniones ya presenciales, a partir de las 9 de la mañana y las 11 de la mañana. Tenemos dos reuniones por cuestiones de eh, el distanciamiento social, estamos 9 en punto de la mañana y 11 en punto de la mañana con dos reuniones allá en nuestro templo. Que Dios le bendiga mucho, le mando un abrazo a nombre de mi esposo y a mi familia, que usted pueda recibir esta bendición, así como le dijo Moisés y Aarón, ¿verdad? Bendijeron al pueblo y la gloria de Dios se les apareció. Esta noche lo bendigo con todo mi corazón y le pedimos a Dios que él sea su guardador, él sea su protector y él pueda obrar grande y poderosamente sobre usted y sobre toda su familia. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y con nosotros será hasta la, la próxima vez que ven. Dios lo bendiga. Un abrazo mi amado hermano.